Estamos de regreso y bueno, en la Cámara de Diputados, en el Congreso de Guanajuato, hoy una reunión importante que puede llegar a ser trascendente entre el Procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato, el licenciado Montero, Raúl Montero, con diputados de la Comisión de precisamente de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, Protección a Grupos Vulnerables, para empezar a trabajar de nueva cuenta en la formulación de una propuesta de ley más atendible a las necesidades, más vigente, diría yo, pues, más vinculada a las necesidades del gremio periodístico y de los defensores de derechos humanos, que la anterior, que debió ser regresada a comisiones. Carmen Pizano estuvo ahí, nos tiene, bueno, pues, la crónica y la reseña de todo lo que ocurrió. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes, Arnoldo. Bueno, pues, primero decirte que todo lo contrario a trascendente la reunión del día de hoy. ¿En serio? Sí. A ver, sí. Cuéntame. ¿El documento no está sólido? ¿Perdón? El documento que les entrega Montero a los diputados, ¿cómo está? Es que ese era el tema. El tema era que el procurador viniera ante la Comisión de Derechos Humanos para exponer los puntos que había enviado en el documento con el que se frenó la aprobación. Correcto. De una ley de protección a periodistas mal hecha, ¿no? Sí. Esa era la idea, que viniera y presentara y dijera no, por ejemplo, no a los deberes de los periodistas por esto, que se los expusiera directamente. Pero llegó Raúl Montero de Alba con 3 tomos, como de unas 500 hojas cada uno, con resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con comparativos de legislaciones de otros estados que ya tienen una ley estatal de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, con tratados internacionales para hacer sus propuestas sobre la ley. O sea, los puso a chambear, a leer, cosa que no van a hacer, ¿no? Sí, yo creo que así es, porque sí, fueron 3 tomos y yo creo que fácilmente 500 páginas cada uno, ¿no? Se les entregó a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, en un tiempo aproximado de 20 minutos estuvo exponiendo sus opiniones sobre qué es lo que debería contener la ley y de una ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Después de toda su exposición, hubo elogios por parte de los diputados panistas y gracias por estar aquí, por venir a hacer caso a la convocatoria, vamos a trabajar juntos por una ley, ya te imaginas, ¿no? El discurso. Pero formal. Después vino los cuestionamientos de la diputada Beatriz Manrique del Partido Verde, que aunque no forma parte de la comisión, asistió a la mesa de trabajo y le decía al procurador que a ella le gustaría escuchar de viva voz qué opinaba de los deberes que están establecidos en el dictamen que no fue aprobado, ¿no? Y que también le gustaría saber su opinión sobre el registro de periodistas, si es necesario, si no es necesario, o qué opinaba. Pero la respuesta del procurador fue evadir completamente, no, mejor dicho, no dio respuesta. O sea, como es costumbre. Sí, como es costumbre. Entonces decía, después los diputados del PAN entraron para defender y decir que no era el momento de venir a generar un debate, que solamente estaban para escuchar al Procurador de los Derechos Humanos. Y decía la diputada Beatriz Manrique, es que no venimos a debatir, pero yo nada más lo estoy cuestionando. O sea, ya una pregunta es debate. Pues no, pero para los diputados del PAN sí, que salieron en defensa del procurador para que no se expusiera lo que él ya había enviado por escrito. ¿Qué diputados fueron estos? Platícame. Guillermo Aguirre, por ejemplo, fue el que intervino a decir, no, es que no es momento de hacer un debate, en este momento pues es para escuchar al procurador, Guillermo Aguirre Fonseca, y los elogios vinieron por parte de las diputadas Araceli Medina y Sagrario Villegas, que hay que comentarlo también, Arnoldo, traían un discurso ya hecho, que llegaron a leerlo a la mesa para agradecerle al procurador. A ver, ¿los hace Martín Diego o ya los hace alguien más? No, yo creo que ya los hace alguien más, porque bueno, Martín Diego ya no está aquí, ya no despacha. No creo que los haga desde fuera. Pero no lo descartes. Seguramente son sus asesores, ¿no? Pero llegaron con los discursos de John porque ni siquiera tienen la capacidad, creo yo, de poder improvisar para dar un agradecimiento, ¿no?, al procurador por haber asistido. ¿Y por lo menos los discursos tenían que ver con lo que estaba pasando? ¿No quedaron ahí superados? No, bueno, los discursos eran eso, que agradecían que estuviera presente y que acudiera al llamado de los diputados, porque lo ideal es hacer una ley que proteja a los periodistas, a las personas defensoras de derechos humanos, y que quieran una ley a la vanguardia, o sea, como lugares comunes.
Bueno, pues retiro lo dicho, Carmen, entonces no fue una reunión trascendente. No, por eso te digo, fue lo último. No fue nada trascendente esta reunión. Y bueno, al final le preguntábamos al procurador de los derechos humanos por qué no llegó a presentar que la idea original o como está. ¿Aceptó entrevista? ¿Perdón? ¿Aceptó entrevista? Sí, bueno, de hecho, mira, en su exposición, él comentaba que había que capacitar a todos los servidores públicos para que entiendan la labor de los periodistas y de las personas defensoras de derechos humanos, que puedan ser accesibles a los medios de comunicación. Todo esto lo manejó él en la presentación, donde habla de las obligaciones, pero las obligaciones que tiene el Estado, ¿no? De prevenir, sancionar las conductas que atenten contra la libertad de expresión. Y habla de esto, de capacitar a todos los servidores públicos, desde un policía que tendrá que estar en constante interacción con un periodista, a todos los servidores públicos, ¿no? Concientizarlos sobre la labor periodística de las personas defensoras. Pero también habló de ser tolerantes, pedía tolerancia para cuando estamos desempeñando nuestra función. ¿Para cuando somos demasiado impertinentes? ¿Perdón? ¿Para cuando somos demasiado impertinentes? Sí, o sea, no lo dijo tal cual, pero sí, así se lee, que cuando estamos o insistiendo, ¿no?, sobre algún tema. Entonces, todo esto es lo que yo podría destacar de su presentación o de su exposición ante la comisión. Pero ya en entrevista se le preguntó por qué no respondió a los cuestionamientos de la diputada Beatriz Manrique, por qué no vino a exponer lo que ya había enviado previamente en un documento, y él dijo que no había tiempo, que era muy respetuoso de los tiempos de los diputados y que, bueno, por falta de este tiempo fue que no ahondaron, pero para eso se van a hacer meses de trabajo donde van a estar exponiendo todo. Meses de trabajo a las que seguramente, creo yo, enviará a asesores, a personal jurídico o personal de la propia Procuraduría. A los que sí saben, ¿no? Sí, ojalá que sí, que así sea, ¿no? Porque sí hay personas que conocen del tema dentro de la Procuraduría, entonces vale más, creo yo, que vengan estas personas a trabajar con los legisladores para una ley de protección a periodistas y no nada más porque él tiene el título y que venga y se siente y pues no haga mayores aportaciones. Les entregue los tomos. ¿Perdón? Les entregue los tomos de la jurisprudencia. Sí. Y bueno, ya al término también de esta reunión entrevistamos a la diputada Beatriz Manrique, quien bueno decía que fue una reunión inútil la que se tuvo con el procurador. Ella asistió porque le interesaba escuchar al procurador de los derechos humanos y que una vez más confirma que hizo bien en no darle el voto a Raúl Montero de Alba cuando fue nombrado procurador de los derechos humanos. Que ella actúa de buena fe, que una y otra vez se le da la oportunidad de que pueda demostrar por qué está en el cargo y que le diga, ¿no? O sea, o como demostrar para que ella reconozca que hizo mal en votar en contra de él, pero que, bueno, lo que hace Raúl Montero una y otra vez es confirmar que no es la persona idónea para estar al frente de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Bueno, cada vez que sale a la luz pública algo le pasa a Raúl Montero y en efecto parece que no se ha puesto a estudiar, ¿no? Exactamente, sí, así es, Armando. Y bueno, pues comentarte eso de manera muy general y otro datito nada más adicional en otro tema es que la que se nos va de viaje ahora, además de Verónica Orozco, que ya está... ¿Regresa a algún baile en los Estados Unidos? Sí, otra vez. O sea, ellos parece que dicen periodo de receso y es periodo de vacaciones para que te vayas a Estados Unidos, ¿no? Pero sí se va otra vez ahí Verónica Orozco, pero otra diputada viajera es Lucelena Gobea López, que se va a Chile a un taller sobre la prevención de la violencia en los municipios. Ella es presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales. Este viaje está contemplado en alrededor de 80,000 pesos, incluyendo el vuelo, el taller y el hospedaje de la legisladora. No vienen incluidas las comidas. ¿Quién podrán pagar si ella viene y entrega factura? ¿Y quién ofrece el taller? También debería mostrar que asiste y que aprende y que... Sirvió de algo, ¿no? Sí. Ella tiene 5 días para, una vez que regrese, tiene 5 días para entregar un informe de lo que hizo y lo que se trajo, ¿no?, de este taller. Entonces, pues bueno, después... Esperemos que no llegue como Montero con unos tomos de apuntes y diga esto fue lo que vi.
Ay, lo escucho muy bajito porque... Espero que no llegue como Montero con unos tomos y los y diga esto fue lo que vi, el material que leí en el curso ya, ¿no? Pues esperemos que no, que traiga al menos algo de resultados o... Bueno, son 80,000 pesos, ¿no? De recurso público. Más lo que se sume de las comidas que pueda estar facturando la legisladora local. Muy bien, Carmen. Pues bueno, así está el Congreso el día de hoy. Así es. Y bueno, rápidamente, pues tú no estuviste, pero los taxistas fueron a Guanajuato, ¿verdad? Sí, a protestar y a pedir la cabeza de Juan Carlos Martínez, director del Instituto del Transporte. Sí, sí, están, creo que todavía aquí en Guanajuato, en Palacio de Gobierno, está por allá mi compañera Teresa Segura, pero sí comentarte que llegaron alrededor de la 1:00 p.m, más o menos, hubo ahí un pequeño altercado en la caseta que no querían pagar la cuota, finalmente ya pasaron, atravesaron el acceso a Diego Rivera, primero se habló de que venían al Congreso, pero no, se fueron directamente a Palacio de Gobierno. Y había, yo pasé por ahí por el acceso de Diego Rivera como 20 para la una, más o menos 15 para la una, y había ya algunos taxistas en el que se llama Terraplén de San Miguel de Allende. Ya estaban esperando al contingente de León. Dejaron los taxis ahí y marcharon, y bueno, entiendo que son los taxistas verdes que protestan contra las plataformas tecnológicas como Uber, Cabify, etcétera. Sí, que están en contra de Uber específicamente. O sea, sí es en contra de todo el taxi ejecutivo, pero en concreto la inconformidad también es por Uber y están pidiendo la destitución del titular del Instituto de Movilidad, Juan Carlos Martínez Hernández. Muy bien. Carmen, pues gracias por el reporte. Sí. Estamos en comunicación. Yo aprovecho para informar que ayer una conductora de Uber desapareció.